Hola gente, hoy les doy la bienvenida a una nueva review. La misma será sobre un manga muy famoso y que también es muy controvertido. Esto se debe a que está basado en un suceso real que ocurrió en Japón hace ya unas décadas. La verdad, no iba a traer esta review, pero al ver que unos usuarios la esperaban en el especial de los 100 suscriptores, pensé que sería bueno traerla. Además de que algunos mangas y doujinshis revisados en el especial dejaron mucho que desear. Antes de continuar, los invito a unirse al servidor de Discord y a seguirme en Twitter para enterarte de cualquier novedad. También cambiar un poco el formato de las reviews a mangas y doujinshis para evitar cualquier problema de derechos de autor. Ahora sí, empecemos a ver la historia de la chica en concreto. Manga hecho por Usiga Waita, el cual está basado en el caso de Junko Furuta, una joven japonesa que fue víctima de incontables abusos y torturas por parte de cuatro compañeros de clase, los cuales la secuestraron y empezaron a invitar a más gente para seguirlo humillando. Se cree que aproximadamente unas 100 personas sabían del caso, pero que no dijeron nada ya bien por temor o porque eran cómplices. Sin más, empecemos a revisar el manga. Vemos a una chica que va apurada a casa para alcanzar a ver una novela japonesa de aquel entonces, pero en eso llega un sujeto manejando una motocicleta y tira a la chica de su bicicleta. Ella no termina de entender la situación cuando de pronto un sujeto se le acerca y se ofrece a llevarla a su casa, pero en realidad él tenía otros planes: secuestrar a la chica para llevarla a una casa que no era otra cosa sino el lugar en donde la pobre jovencita sufriría incontables abusos y torturas por parte de él y sus amigos. Ellos la obligan a desvestirse y a exhibir su cuerpo enfrente de sus ojos, pero no conformes con esto, desvirgan a la chica metiéndole una botella de cerveza. La obligaron a lamer la sangre que alguna vez fue pura y la golpearon repetidas veces. Tras unos días, la madre de uno de los delincuentes pregunta quién es su amiga, pero el jovencito le grita que no moleste y que lo deje en paz. La chica ruega para que la dejen ir, promete no contar nada a nadie y hacer como que nada pasó. Ellos no le creen ni una palabra, así que la violan y torturan de múltiples formas: puñetazos en el rostro, abdomen y en el pecho, patadas, bailar eróticamente para ellos, quemar sus pies, estar desnudo enfrente de ellos, gritos e insultos, tortura psicológica, violaciones, introducir múltiples objetos en su aparato reproductor hasta el punto de reventar su útero e incluso prenderle fuegos artificiales en el ano. Tras varios días, semanas de estar prisionera, empezó a debilitarse por la falta de alimento y agua, además de todos esos golpes que recibía día tras día. Era tal su malestar que iba perdiendo el cabello, no podía mover sus pies pues sufrieron graves quemaduras. La sed era horrible, tanto que le rogó a los jóvenes que le dieran un poco de agua, pero la vomitó. Ellos no se lo tomaron nada bien y terminaron dándole tantos golpes que la chica, envuelta en coraje, les gritó que terminaran con su vida. Y así fue, aunque no de la forma más rápida. Fue así como un 4 de enero de 1989, la joven víctima que tenía toda una vida por delante murió tras vivir el infierno en carne propia. No hay mucho que decir del manga, la verdad. Es un trabajo impactante y bien ilustrado por parte de Usiga Waita. Siempre me ha gustado el estilo de dibujo que tiene y lo explícito que es con todas estas escenas de violencia y gore. Personalmente es uno de mis trabajos de Eroguro favoritos. Yo le doy un 8 de 10. Es triste que esto haya ocurrido en la vida real, ya que causó mucho impacto en la familia de la joven Furuta, además de ser un shock para varios habitantes de esa zona y bueno, seguro que también ha impresionado a más de uno fuera de tierras japonesas. Por lo que leí, sí es algo diferente el manga con respecto a lo que pasó realmente. No me voy a quejar por eso porque no veo por qué hacerlo tal y como sucedió en la realidad, además de que no estoy seguro de si se podría hacer eso. En fin, un manga impactante sobre un acontecimiento todavía más impactante. Sin nada más que añadir, espero les haya gustado el video. No te olvides de dejar tu pulgar arriba si así fue y de comentar tu opinión respecto a este manga o lo que sea que quieras compartir. Les recuerdo que pueden unirse al servidor de Discord en la descripción y ahora sí, me despido. Nos vemos otro día con un nuevo video. Adiós.